Continuamos con más información. La gastroenteritis por rotavirus es la principal causa de ingreso hospitalario por diarrea aguda. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. El rotavirus es una enfermedad infecciosa que causa gastroenteritis o infección intestinal. Es una infección que eh, se adquiere en el ambiente, que está en el ambiente y que da síntomas relacionados con vómito, deposiciones diarreicas, malestar general, fiebre, fácilmente transmisible y sobre todo en personas vulnerables, por eso las personas vulnerables, menores de 5 años y mayores de 65. Entonces, ¿qué hace estos virus? Estos virus están en el ambiente, como les digo, y se pasan de una persona a otra por vía respiratoria, en los baños, que de pronto no se tenga una higiene adecuada, entonces se van transmitiendo fácilmente y ocasionan pues muchas consultas al servicio de urgencias de personas en estas edades, sobre todo vulnerables que les estoy mencionando. El rotavirus es muy contagioso, por lo que una vez confirmada la infección, se debe proteger al infectado en todo momento y se debe procurar mantener el menor contacto posible. Las aulas, guarderías y los lugares públicos pueden ser el escenario de brotes epidémicos. ¿Qué hacer para prevenir estos rotavirus? Pues tener mucho cuidado al lavar los alimentos, en la cocción de los mismos y siempre antes de preparar los alimentos, lavarse muy bien las manos, tener las medidas higiénicas del caso. Mm, las frutas, las verduras, sobre todo las de las ensaladas, hay que lavarlas muy bien porque como son directamente extraídas de la tierra, por ejemplo, eh, la lechuga, el repollo, cierto, la remolacha, tienen mucho más cantidad de bacterias que por ejemplo la papa, el plátano que tienen cáscaras protectoras que regularmente las quitamos. El tratamiento para la infección por rotavirus se basa principalmente en tratar la pérdida de líquidos y electrolitos producida por la diarrea y los vómitos mediante soluciones orales. Evitar mucho los productos lácteos, ¿por qué? Porque los lácteos se demoran mucho en la digestión, entonces si el intestino está, digamos, eh, enfermo o indispuesto, entonces al ponerle lácteos, pues lo ponemos a trabajar el doble, entonces más diarrea, más vómito, más indisposición. Entonces, muy buena hidratación, ojalá utilizar sales de rehidratación oral, que son, pues si acuden a servicios de urgencias, pues se les envía, o si no, pues en las farmacias ya los venden preparados, ¿cierto? Que no los venden en sobres, sino, o también los venden en sobres, pero los consiguen más fácil preparados. ¿Cómo se sabe que un niño está deshidratado? Pues primero lo vemos muy muy llorón o muy irritable, llora 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 sin calmarse, o muy letárgico, que es letárgico, que no responde, como dormidito, como caidito, decaidito, y segundo no toma no toma nada de lo que nosotros le vayamos a dar, ni el suero, ni en casos de lactantes pues la lechita materna o leche de fórmula no la toman, no quieren tomarla, se ven pálidos, ojerosos, decaídos. Hay que traerlos inmediatamente, listo. En, esos, en, esos, eh, en ese sentido, sí hay que consultar lo más rápido posible. Esas son por complicaciones que pueden dar en estos rotavirus. Y en las personas adultos mayores, los vemos con los labios muy resecos, resquebrajados, a veces hasta sangrantes. Eh, con escoriaciones pues en la parte de los labios, también ojerosos, eh, decaídos, adinámicos, o sea, como aburridos, decaídos y enfermos, enfermos, y continúan con la fiebre. Regularmente continúan haciendo episodios febriles, estos dos eh, límites de edades que les estoy diciendo. En la actualidad existen vacunas contra esta infección que se administran de forma oral a partir de las seis semanas de vida.